Okay, so yeah, I will be reading in Spanish, and I hope you will be following the text there, and you will get some out of my reading. This is a theatrical monologue I wrote for a 40-year-old guy who's coming back home after being away for a while. And I hope you enjoy it. El viaje está siendo largo, pero no nos damos mucha cuenta. Es extraño, ¿no? Quiero decir, siento que es la primera vez en mi vida que hago un viaje tan largo y sin embargo no estoy cansado. Al contrario, tengo más fuerzas que antes de empezar. A veces no entiendo bien la situación, es verdad, a veces me sobrepasa la idea en sí misma, la idea del viaje. El otro día me dijiste que habías estado escribiendo cosas para mí, que habías estado mirando la carretera durante horas y muchos versos sobre la resistencia se te habían venido a la cabeza. Eres pura resistencia, me dijiste. No sé si lo entendí, pero sonreí por dentro y sentí que sí, que soy pura resistencia. Sentí que me querías mucho más de lo que dices, pero te da vergüenza porque no sabes decirlo. Porque hemos hecho tratos y parece absurdo decirle a alguien que le quieres, como si no supiéramos de qué va todo esto. A veces pienso que estás muy lejos, a veces quiero que estés muy lejos, pero cuando llega el final del día y vuelves, me alegra que hayas decidido volver. A veces pienso que no te voy a ver nunca más. Un día me dijiste que tú también lo pensabas y no sentí miedo, sentí alegría. ¿Entiendes lo que quiero decir? Cuando era pequeño compartí habitación con mi hermano. Estuve así hasta los 12 años. Él era bastante mayor que yo y tiempo después... Wait, is it... Yeah. Okay. Y tiempo después me pregunté cómo había hecho para encontrar intimidad conmigo allí. Muy pronto pude estar solo. Y después, cuando me fui de casa y tuve que compartir piso, también encontré la manera de estar solo. Para mí, era el único modo de sobrevivir. Nunca se me ha dado bien compartir mi tiempo ni mi vida. Si no me hubieran obligado, ahora estaría completamente solo. Viviría en un pueblo y aunque no soy tan mayor, estaría preparándome para morir pronto. No porque fuera a acabar con mi vida, yo soy un superviviente, sino porque habría llevado una vida totalmente destruida. Aún lo pienso, te lo digo a veces y te ríes, pero es verdad, sé que acabaré triste, solo y viejo en algún lugar aislado. Cuando vivía aquí, en el norte, me parecía que el mundo era esto. Mi ciudad era mi país, sus fronteras las mías. Me creía todo, las construcciones, las costumbres, la gente. Supongo que pensaba que era así y de alguna manera me conformaba. Había cosas que no se podían hacer y cosas que se debían hacer. Claro que llega un momento en que ves que además de tu ciudad hay otras ciudades y que además de tu país hay otros países. Y tienes ganas de salir corriendo a verlos todos porque no sé si estáis pudiendo seguir el texto. Are you guys, I'm unsure what's going on. Are we okay? Yeah. Okay. So, sorry. Además de tu país hay otros países y tienes ganas de salir corriendo y verlos todos porque te debes estar perdiendo lo mejor, lo más interesante, lo más brillante. Reunía información, vídeos, fotografías, revistas. Lo guardaba debajo de la cama y cuando me quedaba solo en casa, lo sacaba. Lo miraba y hacía planes para el futuro. Así las horas que pasaba solo en casa, que eran muchas, dejaron de ser un castigo para convertirse en el único momento realmente íntimo. Cuando sentía que era una persona completa, con secretos, con deseos. Ahora que vuelvo a casa y lo miro todo con distancia, pienso que ese cuarto era un refugio y el lugar en el que
pude vislumbrar lo que iba a ser de mí. Que sin aquellas horas allí, ahora sería muy difícil volver con alegría, porque cuando vuelvo a casa ahora, hay cierta alegría de reconocer lugares, de entender las miradas de la gente, de sentirme reconocido, o al menos parte de esta historia. Y si no hubiera tenido ese lugar, el regreso sería más duro. Volvería a pesarme la imposibilidad de cambiar las cosas en mi entorno. Aunque es verdad, vuelvo y me doy cuenta de que no importa nada de lo que he hecho hasta ahora. Que todas las conversaciones que he tenido, las personas con las que me he relacionado, no me han servido para hacer de mi entorno un lugar mejor, ni para que las personas que tenía cerca entendieran de qué les hablaba cuando les hablaba de amor, de guerra, de verdad, de tristeza. Da igual lo lejos que hayas llegado. Cuando vuelves tienes que explicarlo todo otra vez. Porque en casa te miran con desconfianza y piensan que no serías capaz de sobrevivir como ellos lo hicieron. Pero vuelvo y enseguida reconozco los cambios, la voluntad de seguir teniendo personalidad, ahora que en ningún lugar la tienen. Ahora que todas las ciudades tienen los mismos nombres, los mismos bares. Y no solo me enternece, sino que valoro el gesto, es un gesto político, es un gesto que significa muchas cosas y que es importante señalar. Cuando vuelvo a casa, entiendo la vida de los que se quedaron aquí. Creo que sabes de lo que te hablo, que a ti también te pasa algo parecido. Yo he vuelto porque he querido. Tú no sé por qué has vuelto, pero estás aquí. Y ahora podemos ver todo lo que ganamos por marcharnos y todo lo que perdimos por marcharnos. Y así sabremos quién gana, ella o nosotros. La ciudad, el país, el universo o nosotros. No quiero idealizar las ciudades grandes, pero necesito hablar de lo fácil que es sentirse encerrado cuando estás viviendo en un lugar en el que todo el mundo se cruza con todo el mundo al menos una vez al día. Quiero hablarte también de los espacios pequeños, los cuartos propios, los sitios en los que se dan por obligación o por necesidad las condiciones adecuadas para pensar bien. El coche, la habitación, la sala de cine. Siempre te digo que la única película con la que he llorado es París, Texas, y que lloro siempre que la vuelvo a ver. Y tú dices que quieres verla conmigo para verme llorar porque nunca me has visto llorar. En el fondo pienso que sí me has visto, pero no te has dado cuenta o no lo has entendido, pero es verdad. Prefiero llorar a solas. Cuando vuelvo por la noche caminando a casa, dando vueltas para tener un rato y pensar, recuerdo la persona que era y recuerdo el tiempo que era. No es tan distinto a este, sin embargo, hay algo fundamental que ha cambiado. Este ya no es mi país. Estos no son los únicos habitantes de la Tierra. Y yo no sé si es el lugar al que quiero volver. Gracias. Okay, and because we really like Carlos, and also because Elena, who's gonna read after me, and I really like his music, and we are here because of him. We're just gonna have him back and play for us again. Thank you. Be the last time that I play today, I promise. Thank you.
I don't have an introduction, I'm just going to read in Spanish. Querido U, cuando abras el buzón la semana que viene, te extrañaré esta carta. O quizá no, pero ya era hora. Iba a mandarte un email, pero quería que tuvieras algo que ha sido mío en tus manos y que deshacerte de ello te costase más que un simple clic. Pero me ha dado miedo que, por algún motivo, te lo redirigiera a la carpeta de correo no deseado y no llegaras a leerlo. Ayer, la nostalgia me punzó los intestinos y aunque era tarde y esta mañana tenía que trabajar, cogí el metro y crucé Madrid para volver a pasear por tu barrio. El tobillo me está empezando a molestar, sobre todo cuando llueve. Y no hay un fisioterapeuta mejor en la ciudad ni más barato que el de tu barrio. Así que pedí una cita con él para ayer por la tarde, a última hora. Después de salir estaba muerta de hambre y fui a tomar croquetas al menos. Hacía una eternidad que no volvía y casi se me había olvidado lo riquísimas que están. No pude ni terminar la primera porque me supo a lo que me sabían tus labios por la noche, todos los sábados por la noche. Y salí del local con tanta prisa que me olvidé de coger la chaqueta. Justo a la puerta me encontré con tu madre y me miró con esos ojos tuyos que tienen presos en la cara, con lástima, entendiendo como entendió desde el principio que con el fin de esta relación era yo la que salía perdiendo. Me comentó lo bien que te iba, que te joda. Me alegró muchísimo saber de tu ascenso y que por fin te hayas decidido a comprar un piso con Maite. Un buen trabajo estable, una casa, una hipoteca, ¿para cuándo los nuevos? Nos hacemos viejos, ¿verdad? Así que por eso te escribo esta carta, porque me acordé de ti y he pensado que ya ha pasado el tiempo suficiente para que podamos empezar a hablar de nuevo sin que la situación sea tensa o forzada. Y porque también recordé lo mucho que te gustan las cartas. Siempre me encantó tu apego casi infantil a las cosas que te hacían recordar buenos momentos. Y tu idea de que compensa matar un arbolito para crear un pedazo de historia tangible que puedes volver a revivir cuando lo necesites. Aún guardo las cartas que me mandaste el tiempo que pasaste en Berlín, en una caja de latón que aún no me atrevo a abrir. Creo que tus cartas se perdieron con la mudanza y me da mucha pena. Quizá ahora podamos volver a crear una nueva correspondencia. Por aquí, todo va bien. Ahora me di cuenta de que dejar el trabajo en la editorial fue lo mejor que me pudo haber pasado. Tenías que haberte ido tú. Era lo mínimo que podíamos hacer. Un último gesto de elegancia. Aquel trabajo monótono me estaba matando. Ahora trabajo en una librería pequeñita del barrio de la Concepción. Me devora la rabia todas las tardes cuando llego a casa. 4 euros la hora y 6 horas extra no remuneradas todas las semanas. Cerca de donde vivo, que me deja tiempo para escribir un rato todas las noches. No he vuelto a escribir una línea desde que te marchaste. No he vuelto a escribir una puta línea desde que me desahuciaste de tu vida. La musa me traicionó y se quedó contigo. Estoy pensando en volver a publicar, así que igual voy un día de estos a la editorial para hablar con Manuel. Y ya de paso, volver a veros a todos y que me contéis delante de un vaso de cerveza cómo os va la vida. Lo último que me apetece es ver a nuestros amigos el trabajo que imitaron a la musa. En fin, no me voy a extender más. No me veo capaz de seguir sin desearte que nada te vaya bonito. Sé que esa carta no está a la altura de las antiguas, pero puedo ser el reinicio de una vieja tradición. Te habría escrito otra carta de amor, fantástica, desde las tripas, pero no te la mereces. Sería estupendo recibir una contestación pronto. Vuelve a saludar a tu madre de mi parte. Tuya, aún desde la otra punta de Madrid. Tuya desde la desesperanza. Tuya desde la resignación. Saludos cordiales, un saludo, un abrazo fuerte. V. Postdata. Creo que ya estamos en condiciones de ser adultos y civilizados y volver a agregarnos a Facebook. Y que me concedas así el placer masoquista de meterme en tu perfil 300 veces al día y autoflagelarme con la contemplación de tu felicidad recientemente adquirida, de tu vida recha y de tu terrible desconocimiento de que la mía está a chosquirlas. Gracias.